Muy buenos días, buenas tardes también para algunos países, incluso casi buenas noches en un momento más allá en España. Tenemos el gusto de tener hoy con nosotros al doctor Alberto Galindo para llevar a cabo nuestro quinto webinar. Este será el último de esta serie de ultrasonidos obstétricos en tiempos de COVID-19. Esperamos pronto llegar con ustedes con algunas otras opciones. Y bueno, para mí es un placer presentar al doctor Alberto Galindo. Nosotros llevamos varios años trabajando con él como speaker de nuestros cursos Lazos en Miami y así seguiremos para el 2021 si esta situación no lo permite. Yo sé que el doctor es muy conocido, pero se los presento de todas maneras. El doctor Alberto Galindo es especialista en ginecología y obstetricia. También él está especializado en ecocardiografía fetal y cirugía fetal. Él es jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario 12 de Octubre, en Madrid, España. Muchas gracias, Alberto. Bienvenido a este webinar. Bueno, muchas gracias, Úrsula. Quería comenzar, lógicamente, agradeciendo a General Electric la invitación y la confianza que depositan en mí para dar esta clase a tanta gente que está conectada y a los cuales también quiero agradecer su confianza, en fin, conectándose a esta sesión virtual en la que vamos a intentar explicar cómo explorar el corazón fetal en estos tiempos de pesadilla que nos ha tocado vivir, que nadie, ni siquiera en una película de ficción, podía prever y que, bueno, pues aquí en España estamos ya, parece, viendo la luz al final del túnel, pero en algunos países me consta que todavía se está pasando la peor fase de la pandemia. Entonces, bueno, lo que voy a procurar yo en esta presentación es dar algunos datos epidemiológicos de lo que está suponiendo o ha supuesto esta pandemia a nivel global. En segundo lugar, analizar cómo hemos adaptado nuestro quehacer clínico en el mundo de la ecografía materno-fetal en estos tiempos de pandemia. Y por último, hablaremos también un poco de cómo explorar el corazón fetal en estas situaciones y cómo se detectan anomalías del corazón que afectan al corte de cuatro cavidades o a los tractos de salida del corazón. Por último, habrá un turno abierto de preguntas para todas aquellas dudas que hayan podido quedar en la presentación y que se me quieran, que intente yo también aclarar. Bueno, de todos es conocido cómo estamos viviendo desde hace ya unos meses en el mundo una situación de pandemia que está afectando al conjunto de los países de los cinco continentes, que ha barrido el mundo de este a oeste. Y estos son mapas descargados de la página web de la Organización Mundial de la Salud, mapas que prácticamente se actualizan día a día. Y estos son precisamente los de hoy, como veis, fecha 30 de junio, donde están documentados más de 10 millones de casos en el mundo de contagios y más de medio millón de muertes como consecuencia del coronavirus. El color azul indica el número de casos por país y cuanto más azul está el país, mayor número de casos hay por millón de habitantes. Entonces, como veis, prácticamente no hay ningún país en el mundo que esté exento de este problema. Concretamente, estos son los datos que tenemos a día de hoy, números brutos absolutos, pero con diferencias en función de los países que analicemos. Fijaros cómo cambia la situación prácticamente día a día. Estos son mapas. El mapa de muertes por millón de habitantes, cuanto más oscuro es el color del país, mayor es el número de muertes. Fijaros, estos son datos de hace una semana, día 22 de junio. Muchos de los que estáis conectados a esta sesión virtual vivís en países latinoamericanos. Fijaros cómo estaba el continente sudamericano el día 22 de junio y fijaros cómo está hoy, donde algunos países que estaban más claritos hace 8 días, a día de hoy se han oscurecido, lo cual indica únicamente que el número de casos por millón de habitantes no está haciendo nada más que crecer. Esto es el mapa a día de hoy, 30 de junio. Como veis, por ejemplo, en mi país es un país que ha tenido una sacudida muy fuerte como consecuencia del coronavirus, hasta el punto de que fijaros que el número de muertes por millón de habitantes en España
está dentro de los cinco países en el mundo que mayor número de muertes ha tenido, hasta el punto de que en números absolutos el número de muertes está por encima de 28.000 a día de hoy. Insisto una vez más, estos son datos actualizados a esta misma mañana en España. Y si lo comparamos con lo que sucede en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, es el país que lidera a día de hoy el número de muertes por millón de habitantes, en cerca de 640 muertes por millón de habitantes. Y sin embargo, en Estados Unidos de América, el número está en cerca de 400 muertes por millón de habitantes. Y en países como México, Perú o Chile, veis que los números a día de hoy todavía son inferiores a los que hemos tenido en Europa, pero llama la atención, por ejemplo, en Chile, el número de casos confirmados de contagios por millón de habitantes, que es el país que a día de hoy tiene más contagios por millón de habitantes, pero afortunadamente para los chilenos, el número de muertes por millón de habitantes todavía está en límites muy inferiores a las que hemos tenido en Europa. En cualquier caso, cifras espeluznantes que dan idea, nos permiten hacernos una idea de cuál ha sido, cuál está siendo el impacto de esta pandemia en el conjunto de los cinco continentes. Como decíamos antes, digamos, la pandemia ha recorrido, ha barrido el mundo de este a oeste. Como bien sabéis, comenzó en el Pacífico Oeste, comenzó en China, los primeros casos documentados están en China y desde allí fueron barriendo el planeta de oeste a este, de tal manera que luego vino ya el Oriente Próximo, Europa y finalmente América, de tal manera que en América los casos incesantemente están aumentando, cosa que en Europa hemos conseguido detener gracias a unas medidas auténticamente duras que han supuesto el confinamiento de la población, del conjunto de la población en su domicilio. Una situación absolutamente insólita y difícilmente soportable, porque estar tanto tiempo confinado en tu casa es realmente una situación inédita prácticamente para todo el mundo que vive hoy en día en el planeta. De manera que fijaros, estos son datos de mi país. El confinamiento, el estado de alarma se decretó el 15 de marzo. Y eso fue lo que consiguió, con el paso de las semanas, detener la curva de crecimiento de contagios, que veis que son las columnas verdes, aquí tenéis las fechas, que conseguimos detener. Ya bien entrado mayo, de tal manera que a día de hoy seguimos teniendo casos, pero el número evidentemente es muchísimo menor que el que tuvimos. Y muchos de los casos que tenemos a día de hoy se detectan incluso en pacientes completamente asintomáticos, que se detectan porque se está haciendo mucho PCR en los hospitales, en pacientes asintomáticos que acuden para, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas o procedimientos de cualquier índole y que se les hace preoperatoriamente la PCR y eso se permite detectar algunos casos asintomáticos, cosas, digamos, casos que no se detectaban inicialmente porque únicamente se hacía la PCR en los pacientes que tenían sintomatología. Pero en definitiva, lo que quiero mostrar con esta gráfica es cómo, gracias al confinamiento y gracias a la disciplina de la población, que es básica para que el confinamiento surta efecto, se consiguió detener la curva de crecimiento de casos y a día de hoy el número de casos es muy pequeño, evidentemente no es cero. No es cero todavía y todos los días se reportan casos de coronavirus, pero afortunadamente el número de casos es mucho menor y la mayoría de los casos que se detectan además son casos menos graves que los que fueron inicialmente. Toda esta situación ha conducido a que se generen en nuestras ciudades imágenes absolutamente insólitas, es decir, nadie podía pensar ver, por ejemplo, grandes ciudades chinas o Madrid, o Londres, o Roma, o París, o Nueva York, completamente vacías. O sea, son imágenes que eran, bueno, ni siquiera en los mejores sueños se podían imaginar ciudades absolutamente vacías por el confinamiento y que son imágenes que contrastaban indudablemente con lo que se estaba viviendo dentro de los hospitales, que era una situación de auténtica pesadilla, con las urgencias
abarrotadas, llenas de pacientes, con las unidades de cuidados intensivos llenas de pacientes en situación crítica, con un número creciente de camas en los hospitales para poder dar, digamos, atención a los pacientes que acudían a las urgencias y pacientes que eran atendidos por personal sanitario que se protegían con estos trajes en los cuales prácticamente era imposible reconocer lo que es la persona que estaba dentro, porque entre el traje, la mascarilla, las gafas y demás, realmente no sabías bien tú quién era la persona que iba protegida por ese traje. En cualquier caso, una situación que, como decía al principio, ni siquiera en una película de ciencia ficción uno podía imaginar. Estos son datos, por ejemplo, para que os hagáis una idea de mi hospital. En la peor fase de la pandemia, que en Madrid tuvo lugar en las últimas 2 semanas de marzo y las primeras 2 semanas de abril, y como podéis ver aquí en las curvas de la izquierda y en la curva de la derecha, rozamos prácticamente la ocupación total en el hospital. El número de camas ocupadas en el hospital estaba por encima del 90%. Y el número de camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas también estaba por encima del 90%. Es decir, estábamos cerca de la saturación completa en el hospital, de que no hubiera una cama para un paciente. Era una situación absolutamente horrible, donde las medidas que adoptábamos un determinado día se volvían insuficientes al día siguiente y teníamos que tener un ejercicio de adaptación continua para poder, digamos, dar resultado a la atención y dar, digamos, sí, atención a la demanda creciente de pacientes que acudía a las urgencias de los hospitales. Fijaros, por ejemplo, el número de fallecimientos que teníamos día a día. Hubo días donde hubo más de 20 muertos en el hospital como consecuencia de la pandemia. Y no olvidemos que además no solamente en el hospital teníamos pacientes con coronavirus, es decir, había otro tipo de urgencias, había que atender también a otro tipo de pacientes. Es verdad que en algún momento el 80% de las camas del hospital estaban ocupadas por pacientes con coronavirus, pero, insisto, durante toda esta pandemia ha seguido habiendo infartos, ha seguido habiendo cánceres, ha seguido habiendo otras urgencias que han requerido atención hospitalaria y, por supuesto, ha seguido habiendo partos que no se puede uno, no puede dejar de atender y teníamos que hacer un ejercicio de intentar conjugar la atención al paciente crítico de coronavirus con la atención al paciente que también requiere cuidados, como es la embarazada con su hijo, que acude a los hospitales para recibir la mejor de las atenciones. En ese sentido, fijaros que en nuestro hospital, y estos son datos, insisto, de nuestra maternidad, el número de casos que hemos tenido durante la pandemia, está en torno a 100 en números absolutos. Veis, estos en la semana 10 del año, más o menos es la última semana de febrero, primera semana de marzo. Fijaros cómo el número de casos con PCR confirmada ha ido aumentando, de tal manera que el mayor número de casos se concentró en las 2 últimas semanas de marzo y las 2 primeras semanas de abril. Estos son el número de casos con PCR confirmada. Y este es el número de casos de pacientes que tienen anticuerpos, porque hemos hecho una serología de todas estas pacientes atendidas durante la pandemia. Fijaros que en la última semana del estudio, en semana 19, que es para que os hagáis una idea, la segunda semana del mes de mayo, teníamos un 20% aproximadamente de pacientes que tienen anticuerpos. Es decir, fijaros la rapidez con la que ha progresado la pandemia. En la semana 10 del año, que os recuerdo que era la última semana de febrero, ninguna paciente de nuestra área sanitaria tenía anticuerpos. Es decir, el virus o no había llegado o acababa de llegar y todavía no había ninguna paciente con anticuerpos anticoronavirus. Sin embargo, 9 semanas más tarde, 2 meses más tarde, hasta el 20% de la población tiene anticuerpos, es decir, un porcentaje muy alto. Es decir, fijaros la contagiosidad de este virus que hizo que, pues insisto, una de cada 5 mujeres tenga anticuerpos en solamente 2 meses. Insisto, hemos tenido que adaptar las maternidades para saber conjugar la atención obstétrica con la pandemia. Y en ese sentido se han elaborado directrices, guías clínicas, protocolos que se han publicado en todo tipo de revistas. Yo he seleccionado esta porque me parece que está muy bien,
que se asemeja mucho a lo que hemos hecho nosotros en mi hospital, que está recién publicada en el American Journal y que, bueno, como veis aquí en el gráfico, de alguna forma discrimina la atención al parto, la atención de las pacientes que están ingresadas, pero también la atención, y en eso ya me voy a empezar a centrar, en lo que es la atención ecográfica a la madre, lo que es la paciente, la atención a la paciente ambulatoria y fundamentalmente en lo que se refiere a la atención ecográfica, que hemos de considerarla esencial incluso en la pandemia. Es decir, hemos de intentar que a las embarazadas, a pesar de la pandemia, les proporcionemos la mayor o la mejor de las atenciones, intentando conjugar pandemia y seguridad, de tal manera que no tenemos por qué dejar de hacer actuaciones médicas que consideramos esenciales. Y sobre eso hablaremos un poquito más en detalle en unas poquitas diapositivas. Así, hemos establecido una serie de medidas generales, intentando mantener el distanciamiento social dentro de los hospitales, intentando que hubiera poca gente en la sala de espera, igual que estamos recomendando al conjunto de la población, esto lo hemos aplicado en los hospitales, y para ello hemos recomendado y hemos obligado en definitiva a las embarazadas a que acudan solas a los hospitales a la ecografía, intentando que no se produzca masificación en las salas de espera. Y por tanto, solamente está la embarazada para hacerse la ecografía. Intentamos ceñirnos muy bien al tiempo de exploración, intentando que no se acumulen pacientes en las salas de espera. Hemos intentado también delimitar con claridad qué consideramos ecos imprescindibles y cuáles no. Y ya os adelanto que en ese sentido en la literatura no hay consenso. Por ejemplo, para algunos países la ecografía del tercer trimestre no se considera esencial, ecografía que fundamentalmente va destinada a comprobar el crecimiento del feto, y sin embargo en mi país sí que se considera imprescindible. Por tanto, es una eco que consideramos que hay que hacer en todos los casos, a diferencia de lo que sucede en otros países. Y hemos intentado también acortar la duración y el número de ecografías, es decir, solamente hacer las imprescindibles, intentar que además la exploración dure lo menos posible, intentando que el paciente o la paciente y el médico permanezcan juntos el menor tiempo posible. Ya veréis a continuación cómo. Una vez que la paciente llega al hospital a hacerse la ecografía, lo primero que hemos hecho, hemos establecido una encuesta epidemiológica, donde a la mujer le preguntamos si tiene algún síntoma o ha tenido algún síntoma en los últimos días compatible con el coronavirus. Ya sabéis que el coronavirus tiene una serie de síntomas más o menos característicos, no específicos, porque se pueden dar en otras circunstancias, pero bueno, en cualquier caso, si la paciente ha tenido fiebre o clínica respiratoria, se interpreta que es producto del coronavirus, dada la pandemia, y por tanto se la etiqueta como encuesta positiva. De la misma forma que si la mujer dice convivir con algún paciente o su marido o alguien de su familia tiene síntomas sugestivos, entonces en esos casos se interpreta que la encuesta es positiva. Esta encuesta siempre se hace con mascarilla, el personal sanitario que hace la encuesta lleva mascarilla, y en el supuesto de que la encuesta resulte positiva, es decir, que haya sospecha de que la paciente pueda tener el coronavirus o que incluso conozcamos de forma inequívoca que lo tiene porque la PCR sea positiva, a esta paciente la destinamos a una sala específica para explorar pacientes que tienen sospecha o coronavirus confirmado. ¿De acuerdo? No son pacientes que se les envía al domicilio directamente, sino que intentamos y tenemos de hecho una sala específica para explorar a este tipo de pacientes. A continuación os mostraré cómo es la sala y qué protección lleva el profesional. Si por el contrario, una paciente tiene la PCR positiva, por ejemplo, porque ha tenido síntomas en la semana 14 o 15 de la gestación, ha venido al hospital, se le ha hecho la PCR y es positiva, y da la casualidad que la paciente tiene la cita para la ecografía de la 20 semana y nos llama, cuando han transcurrido menos de 2 semanas desde la PCR positiva y la paciente está en su domicilio manteniendo la cuarentena, le recomendamos posponer la ecografía al menos 2 semanas desde que la PCR fue positiva
para evitar que esta paciente, que es contagiosa, salga de su domicilio, intentando, por tanto, mantener la cuarentena hasta que han pasado al menos 2 semanas. Pero si la paciente ya está en el hospital, cuando nos comunica que tiene síntomas sugestivos de coronavirus, entonces ya le hacemos la ecografía. Por tanto, es diferente de si la paciente está ya en el hospital, en cuyo caso le hacemos la ecografía, de si la paciente está en su casa. Si la paciente está en su casa, le recomendamos que mantenga la cuarentena y al menos 2 semanas más desde la PCR y a continuación la hacemos venir al hospital para hacerse la ecografía. Si la encuesta ha sido negativa y a la paciente le hacemos la ecografía, esta ecografía la hacemos con mascarilla, es decir, tanto el profesional como la paciente llevan mascarilla y el profesional además lleva guantes. Grabamos la exploración y hacemos todas las medidas maternas y fetales que haya que hacer, las hacemos a posteriori con el fin de que digamos, la permanencia de la mujer en la sala, pues, sea la menor posible. Y si porque hayamos detectado alguna cosa en la ecografía es necesario explicarle algo, intentamos que la separación entre la paciente y nosotros sea de al menos 2 metros. Procuramos siempre que el número de personas en la sala sea el mínimo posible, de tal manera que junto al médico o sí, la persona que hace la ecografía solamente permanezca la paciente y un personal sanitario asistente, una enfermera, un auxiliar de clínica, quien sea, quien asista al médico que hace la ecografía. Y una derivada también, una derivada un poco negativa de todo esto, es que hemos procurado que las exploraciones durante la pandemia las hagan fundamentalmente expertos y no los residentes o los médicos en formación, porque, digamos, procuramos que la exploración dure lo menos posible. Entonces entendemos que esta exploración va a durar menos si la hace un experto o un especialista que si la hace alguien que esté en formación. Que está en formación, le dejaremos quizás que esté en la sala con nosotros, pero la ecografía la haremos cualquiera de nosotros. Por último, una vez que termina la exploración, hemos de desinfectar el transductor, hemos de ventilar la sala, elaboramos el informe después de hacer las medidas que hayamos realizado y evitamos, y en ese sentido los médicos debemos, y el personal sanitario en su conjunto debemos predicar con el ejemplo, evitar reuniones grupales, evitar hacer reuniones de grupo de los profesionales, porque, en fin, no, digamos, no podemos recomendar a la población que hagan algo diferente a lo que nosotros hacemos en el propio hospital. Y hemos de mantener también el distanciamiento social de los profesionales. Por ejemplo, sesiones clínicas se han anulado, solamente va un pequeño grupo de profesionales que mantienen distancia entre ellos de más de 2 metros. Es decir, de alguna forma mantenemos lo que estamos recomendando a la población. Mirad, en el caso de que tengamos que hacer una ecografía a una paciente que esté ya en el hospital porque ha venido a hacerse la ecografía, por ejemplo, la ecografía morfológica de la 20 semana, pero en la encuesta epidemiológica nos comunique que tiene síntomas sugestivos de coronavirus, a esta paciente nosotros le hacemos la ecografía. Es un proceso, es un acto médico que se considera de riesgo moderado con este artículo que os mostraba antes y hemos de hacerlo en una sala especialmente habilitada para este tipo de pacientes con un ecógrafo específico. Para este tipo de pacientes que está protegido, es un ecógrafo que no sale de esa sala, se dedica única y exclusivamente a hacer ecografías a este tipo de pacientes y el profesional ha de estar absolutamente protegido. Ya veis qué protección ha de tener para que el profesional no esté en riesgo de contagiarse por hacer una ecografía a una paciente que tiene síntomas sugestivos de coronavirus. Ha de tener un gorro quirúrgico, como el caso, guantes, una máscara facial o gafas de protección, una bata con protección absoluta y por supuesto una mascarilla FFP2 como la que lleva, aunque no se ve bien en esta imagen, este médico de mi hospital. Esto es una imagen hecha en mi hospital. Es decir, es compatible, es absolutamente compatible hacer ecografías con seguridad a pacientes que tengan sospecha clínica o incluso un coronavirus confirmado y haya de hacerse una ecografía. En ese sentido, he de reconocer que discrepamos de las propias recomendaciones que ha elaborado la ISUOG y que ha publicado recientemente en la revista Blanca.
Fijaros, hay tres escenarios clínicos que articula la ISUOG. El primer escenario clínico es la elaboración de las ecografías, de la realización de las ecografías rutinarias en las mujeres de bajo riesgo. Ecografías rutinarias, que son fundamentalmente la ecografía del primer trimestre y la del segundo trimestre, que son en la que yo me voy a concentrar, donde acepta la realización de la ecografía anatómica del feto si la paciente es asintomática, pero no si la paciente es sintomática, en cuyo caso la propia ISUOG recomienda realizar la ecografía después de una cuarentena de 2 o 3 semanas. Nosotros, como os decía antes, en este tipo de casos, recomendamos hacer la ecografía si la paciente nos comunica la sintomatología una vez que está en el hospital. Es decir, si la paciente ha venido al hospital, le hacemos la ecografía. Si por el contrario, la paciente nos llama por teléfono para decirnos, mire, estoy con síntomas sugestivos de coronavirus, ¿qué hago? Pues entonces en estos casos recomendamos que mantenga la cuarentena durante 2 semanas desde que hizo la PCR positiva o desde que comenzaron los síntomas para que venga al hospital de forma segura. No obstante, la propia ISUOG reconoce que estas recomendaciones han de adaptarse a la propia legislación que esté de alguna forma aceptada en cualquier país. Quiero decir que quizás si una embarazada está, por ejemplo, en España, en la semana 21 de gestación y nos comunica que tiene una sintomatología sugestiva de coronavirus desde su domicilio, no es una opción hacer la ecografía en 2 o 3 semanas, porque en el supuesto de que el feto tenga una malformación congénita y el diagnóstico lo hagamos en la semana 24 y la paciente quiere interrumpir el embarazo por culpa de esa malformación congénita, no va a poder hacerlo en semana 24. Por tanto, tenemos que intentar hacer los diagnósticos, al menos en mi país, pero esto cada país tendrá que adaptar su actuación en función a su legislación. Pero al menos en España tenemos que intentar hacer los diagnósticos antes de la semana 22 de gestación, porque de lo contrario, si la paciente quiere interrumpir el embarazo, quizás no pueda. Por eso no es una opción hacer la ecografía en 2 o 3 semanas si la mujer nos comunica que tiene sintomatología en la semana 20, porque quizás, insisto, lleguemos tarde. Por eso tenemos que intentar, y ya veis, habéis visto la imagen anterior, hacer la ecografía en estas condiciones. A la mujer la hacemos venir al hospital con protección, con mascarilla, evitando el contacto con más gente, pero tenemos que hacer la ecografía para asegurarnos que hacemos el diagnóstico en el momento adecuado. Y el segundo escenario es muy semejante al primero, únicamente contempla en el caso de que la mujer tenga morbilidad asociada, pues una diabetes, una hipertensión, cualquier cosa, es prácticamente lo mismo. Y únicamente me detengo en lo que articula la ISUOG para la realización de pacientes que tengan coronavirus sospechado o confirmado, dependiendo de si la paciente está hospitalizada o no. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la paciente que tiene síntomas o tiene un COVID-19 confirmado? Bueno, pues la ISUOG recomienda que si la paciente está hospitalizada por el COVID, debemos hacerle la ecografía en su habitación. Esta ecografía anatómica, morfológica del feto, en semana 20-21 hemos de hacérsela en la habitación, pero si la paciente está en su casa, debemos recitarla a la paciente 3 o 4 semanas más tarde. Pero insisto una vez más, esto en algunos países puede no ser una buena opción, porque podemos llegar tarde al diagnóstico. Por tanto, en estos casos, habremos de conjugar los riesgos de que la paciente pueda transmitir la infección a otros individuos si viene al hospital con el riesgo de que podamos hacer un diagnóstico tardío de la malformación del feto. Por eso, en estos casos, hemos de procurar, insisto, hacer una medicina segura, pero también hacer un buen diagnóstico prenatal. Y nosotros, en estos casos, hemos optado por hacer venir a la mujer al hospital con adecuada protección, con mascarilla, en transporte privado, no en transporte público y demás, y hacerle la ecografía en la sala que tenemos adaptada para este menester. Por último, y antes de entrar en el corazón propiamente dicho, en términos de ecocardiografía, ¿qué hacer con la ecocardiografía? Ya no con la ecografía rutinaria del embarazo, sino con la ecocardiografía.
Os traigo en esta diapositiva cuáles son las recomendaciones actuales recién publicadas de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que tiene una, digamos, una sección de ecocardiografía fetal, que es la que veis aquí en la diapositiva, y en donde establece, digamos, tres escenarios clínicos de bajo, moderado o alto riesgo, que básicamente dependen del tipo de indicación y del momento del embarazo en el que nos situemos. Si la paciente es de bajo riesgo y tiene una ecografía de cribado, la ecografía básica de exploración de cribado del corazón del feto en semana 18, 20, 21, normal, en estos casos no se debe realizar la ecocardiografía, se debe esperar a que la fase de máximo riesgo de la pandemia haya pasado. Estas son pacientes de bajo riesgo, que son las que veis aquí, las indicaciones que figuran a la derecha de la columna. En las pacientes de riesgo moderado, que son estas indicaciones de aquí, pero que tienen una edad gestacional por encima de la 24 semana, es decir, de alguna forma ya llegamos tarde para poder hacer una interrupción de la gestación, a estas pacientes se opta por posponer la ecografía hasta que sean más de 28 semanas y que además haya pasado el mayor riesgo de la pandemia. Y por último, en estas pacientes que son catalogadas de alto riesgo porque la edad gestacional está por debajo de la 24 semana, es decir, la opción interrupción del embarazo es todavía válida y que tienen alto riesgo de tener una cardiopatía congénita, a estas mujeres hay que hacerles la ecocardiografía sí o sí, a pesar de la pandemia. Entonces habrá que hacerla en una sala específica, con protección específica, pero habrá que hacerles la ecocardiografía sí o sí. Y entre estas indicaciones están, por ejemplo, la sospecha de una cardiopatía congénita, que es la, digamos, la indicación principal por la que nos vienen las pacientes a las unidades de ecocardiografía para que hagamos una ecocardiografía. Es decir, que en la exploración de cribado morfológico de la 20 semana se detecte una sospecha de cardiopatía congénita. Bueno, pues estas pacientes que un ecografista en la ecografía de cribado sospeche que existe una cardiopatía, hay que hacerles la ecocardiografía sí o sí a pesar de la pandemia. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, en el turno de preguntas podemos detallar un poco, desarrollar más estos puntos. Bien, ¿y por qué insistir tanto en el corazón? Bueno, pues de todos es conocido la importancia que tiene el corazón del feto. Son datos que de todos son conocidos y quizás no tiene mucho sentido que me detenga en ellos porque esto no ha variado. Estos son de las pocas cosas que la pandemia no ha modificado en absoluto. Las cardiopatías siguen siendo lo que eran antes de la pandemia, lo siguen siendo durante la pandemia y lo seguirán siendo después de la pandemia. Es decir, es el capítulo más importante de la medicina fetal por su frecuencia y trascendencia. Y por eso copan y siguen copando un capítulo muy importante de la medicina fetal. ¿Y cómo hemos de hacer las cosas al explorar el corazón del feto durante la pandemia? Pues esto se resume diciendo que tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. Lo único que variará es que haremos la ecografía con mascarilla, que la haremos con guantes, que la haremos con gafas, que la haremos con gorro quirúrgico, que la haremos en una sala especial, que la mujer llevará mascarilla, pero el corazón seguirá siendo el mismo, os lo aseguro, el corazón no ha cambiado. Por tanto, esta exploración no ha variado un ápice de cómo lo hacíamos antes a cómo lo hacemos ahora o cómo lo haremos después. Y sigue siendo, en la exploración morfológica básica del feto, un barrido axial que hacemos desde el abdomen hasta el mediastino, atravesando el corazón, sus cavidades y los grandes vasos. Uno puede resumirlo en hacer solamente el corte de cuatro cavidades y los trazos de salida, pero os aseguro entre que en hacer el cribado más simple y el hacerlo ampliado, la diferencia es tan pequeña que realmente no merece la pena ser rácano en esto y cuesta muy poco ir desde abajo hasta arriba, desde el abdomen superior hasta el mediastino, que es lo que estáis viendo en el vídeo de la izquierda, que es lo que estamos haciendo, que tardamos muy poquitos segundos en explorar el conjunto de la anatomía cardiovascular del feto.
Indudablemente, el corte más importante de todos es el corte de cuatro cámaras. Es el corte que por sí solo más rendimiento diagnóstico tiene. La exploración de los dos ventrículos de semejante tamaño, el ventrículo derecho más trabeculado, el ventrículo izquierdo más liso, la válvula tricúspide más cercana al ápex, la válvula mitral más lejana al ápex, ambas de semejante tamaño, viendo cómo abren y cómo cierran durante el ciclo cardíaco, las dos aurículas de semejante tamaño, la válvula, el septum primum moviéndose en la aurícula izquierda, las dos venas pulmonares inferiores desembocando en la aurícula izquierda. Esto es la Biblia, esto es la parte más importante, sin duda ninguna, de la exploración del corazón del feto, que es particularmente útil si la exploramos en esta proyección apical, donde los ultrasonidos entran desde el ápex, pero que también es muy informativa si la exploramos en un plano subcostal, donde los ultrasonidos entran desde un lateral del tórax y se ve particularmente bien en estos casos el septo interventricular y particularmente su porción perimembranosa, que es la porción más delgadita y que la que en ocasiones ofrece dudas de su integridad en este plano apical. Y mirad, no cabe ninguna duda de que la exploración en escala de grises se optimiza y mucho si la complementamos con Doppler color. Esto no cabe ninguna duda, pero para complementarla correctamente hemos de tener unos sets de exploración cardiovascular bien adaptados en nuestras máquinas. Hoy en día, los técnicos que instalan los equipos en nuestros hospitales son técnicos que nos dejan las máquinas absolutamente de manera impecable, adaptadas para hacer exploración cardiovascular y casi todos los equipos tienen su propio set de exploración cardiovascular que permite con los sets específicos hacer una exploración perfecta donde comprobamos la permeabilidad y competencia de las cuatro válvulas que tiene el corazón y también que los flujos, en este caso de las venas pulmonares, son normales, desembocando en la aurícula izquierda. Por tanto, esto, si hacemos esto poquito que habéis visto en estas dos diapositivas, os puedo asegurar que vamos a poder detectar un montón, si no todas, las cardiopatías congénitas y desde luego las más graves. Mirad, a modo de resumen, el corte de cuatro cámaras, como os decía antes, es el que por sí solo más cardiopatías permite detectar. Bien porque veamos un corazón grande, bien porque veamos que las cavidades no tienen el mismo tamaño, bien porque no veamos las dos válvulas auriculoventriculares, bien porque los septos que dividen las cavidades del corazón veamos que están incompletos, o incluso porque veamos otro tipo de alteraciones. El catálogo de anomalías que vamos a poder detectar a través del corte de cuatro cavidades es enorme. Por tanto, insisto, si uno hace una buena exploración del corte de cuatro cámaras, hay un montón de cardiopatías, entre las cuales están algunas de las más graves, que vamos a poderlas detectar de forma muy, muy sencilla. Mira, he seleccionado algunas para mostraros de todo este catálogo. Por ejemplo, cardiopatías que se acompañan de un aumento global del tamaño del corazón. Cuando veáis un aumento global del tamaño del corazón, pensad básicamente en dos cosas. O bien miocardiopatías, como es el caso, una miocardiopatía hipertrófica con un corazón muy grande y este trastorno de la contractilidad que llama muchísimo la atención, o bien anomalías del drenaje venoso sistémico o umbilical. Fijaros este corazón tan grande que uno puede no apreciar a priori ninguna anomalía responsable de esta cardiomegalia. Sin embargo, si uno explora el abdomen del feto, no va a ser difícil identificar esta anomalía del drenaje venoso umbilical, de tal manera que tiene una ausencia de ductus venoso este feto y la vena umbilical desemboca directamente en la aurícula derecha. Causas, insisto, de cardiomegalia tetracameral. En otras ocasiones observaremos cardiomegalias asimétricas. El corazón es muy grande, pero no todas las cavidades del corazón son grandes. Mirad, cuando veáis esto, prácticamente pensar siempre en dos opciones. O bien en una patología de la válvula tricúspide o bien en una patología de la válvula mitral. Las únicas condiciones
que dan lugar a estas cardiomegalias asimétricas son, en el lado derecho, la anomalía de Epstein, que es lo que tiene este niño. Está, ¿no? Veis la implantación anómala de la válvula tricúspide en este feto con esta morfología displásica de la válvula y esta dilatación aneurismática de la aurícula derecha. Ahora veréis con Doppler color el jet de insuficiencia que tiene esta válvula tricúspide, responsable de la dilatación de la aurícula derecha. Ahora lo vais a ver, jet en rojo, un jet enorme de regurgitación. O bien la contrapartida en el lado izquierdo, una displasia de la válvula mitral. De manera que podéis ver también una cardiomegalia, pero no todas las cavidades están afectadas por igual. Fundamentalmente veis una dilatación aneurismática, en este caso de la aurícula izquierda, en un niño que tiene una displasia de la válvula mitral. Ya sabéis que en el lado izquierdo no hay anomalía de Epstein, pero sí hay displasia de la válvula mitral. Y cuando hay una displasia de la válvula mitral se produce también esta imagen de dilatación aneurismática de la aurícula izquierda, porque hay una insuficiencia mitral grave semejante a la que veíamos, fijaros, el pedazo de aurícula izquierda que tiene este niño, una insuficiencia mitral muy semejante a la tricúspide que veíamos, fijaros, la insuficiencia mitral que tiene este niño, muy semejante a la que veíamos en el niño de la anomalía de Epstein. En otros casos vamos a ver asimetría de cavidades. Por ejemplo, que las cavidades derechas sean más grandes que las izquierdas. Bueno, pues cuando veáis esto, tenéis que pensar fundamentalmente en las siguientes entidades. En primer lugar, que este niño tenga una atresia pulmonar con septo íntegro. Fijaros la morfología de este corazón, donde llama la atención que fundamentalmente la aurícula derecha tiene un tamaño mayor que el de la aurícula izquierda. Fijaros, comparad el tamaño de las aurículas. En este caso, sin tener cardiomegalia, veis que tiene una insuficiencia tricúspide importante. Bueno, pues en este caso, el diagnóstico de una atresia pulmonar con septo íntegro y una tricúspide muy insuficiente, ¿de acuerdo? Ahora vais a ver cómo el relleno del tronco pulmonar es ductus dependiente, un relleno desde el ductus en color rojo, que es responsable de esta asimetría de cavidades con dominancia del lado derecho. Otra cardiopatía que puede ser responsable de asimetría de cavidades con dominancia derecha es la anomalía de Epstein. También aquí en este niño la aurícula derecha es mayor que la izquierda, entonces hay que fijarse bien dónde está inserta la válvula tricúspide, utilizar esta herramienta que es el CineLoop, una herramienta magnífica que tienen todos los equipos que permite apreciar claramente que la válvula tricúspide está implantada de forma anómala. Y por último, otra opción que tenéis que contemplar como una posibilidad en estos niños que tienen asimetría de cavidades con dominancia derecha es el cierre prematuro del ductus arterioso, cosa que sucede fundamentalmente en el tercer trimestre de la gestación y donde veréis algo parecido a lo que veis en este niño, es una dominancia derecha, cavidades derechas muy grandes, con insuficiencia tricúspide en un corazón que morfológicamente es normal, vais a ver una insuficiencia de la válvula pulmonar y prácticamente no se ve ningún relleno del tronco pulmonar. Hay tanta resistencia al flujo anterógrado en el ventrículo derecho por la constricción del ductus arterioso que únicamente vemos flujo de insuficiencia pulmonar, no hay flujo anterógrado y vemos también insuficiencia de la válvula tricúspide. Por tanto, y fijaros por el contrario, esta estenosis del ductus prácticamente está cerrado y la dilatación de la arteria pulmonar. Pensad, por tanto, en el cierre prematuro del ductus arterioso. Otras veces la dominancia derecha es por patología en el lado izquierdo, es decir, las cavidades derechas son más grandes, pero no porque tengan un problema en el lado derecho, sino porque el problema está en el lado izquierdo. A la cabeza de estas anomalías está la coartación de aorta. En estos niños vais a ver una asimetría de cavidades con dominancia derecha y unas cavidades izquierdas pequeñas. Dices, ¿y cómo sé yo que el problema está en el lado izquierdo y en el lado derecho y no en el lado derecho? Bueno, pues porque en primer lugar el lado derecho es normal, las válvulas están bien, todas funcionan bien, no hay ningún problema en el lado derecho y sin embargo en el lado izquierdo uno explora el arco aórtico y vais a poder ver un arco aórtico pequeño, muy pequeño, tanto más pequeño cuanto más nos acerquemos al ductus, concretamente el istmo aórtico va a ser minúsculo y esto es lo que te da el diagnóstico de que este niño tiene una coartación de aorta responsable de esta simetría de cavidades.
En otros casos, el problema será una estenosis aórtica. El problema estará aquí en la válvula aórtica, una válvula aórtica displásica, que también es responsable de esta asimetría de cavidades con dominancia del lado derecho. Y por último, no olvidéis nunca las venas pulmonares. Cuando las venas pulmonares desembocan de forma anómala en la aurícula derecha, puede haber dominancia derecha con disminución del tamaño del lado izquierdo, porque en definitiva todo el drenaje venoso está desembocando en el lado derecho y por tanto se puede producir una asimetría de cavidades con dominancia derecha. ¿De acuerdo? Por tanto, no olvidéis nunca las venas pulmonares e intentar identificar dónde desembocan. En este niño en particular desembocaban en el seno coronario y por eso se producía una dilatación de la aurícula derecha y una reducción del tamaño de la aurícula izquierda. Mirad, en otros casos, lo que es pequeño es el lado derecho, es decir, lo que es más grande es el lado izquierdo. Y esto también puede ser por patología en el lado derecho, fundamentalmente la atresia pulmonar con septo íntegro y tricúspide restrictiva. En estos niños, cuando la tricúspide es pequeña, teniendo el niño una atresia pulmonar, como vais a ver, relleno retrógrado del tronco pulmonar, también, pero la tricúspide es pequeña, es restrictiva, a diferencia de lo que os mostraba antes. En estos niños el ventrículo derecho se va a quedar hipoplásico, que es lo que veis aquí en el vídeo de la derecha. Vais a ver una asimetría franca de cavidades, con cavidades izquierdas grandes, cavidades izquierdas muy, cavidades derechas muy pequeñitas, en un niño que tiene una atresia pulmonar con septo íntegro. Y la otra opción diagnóstica que tenéis que contemplar en estos casos es que tenga el feto una atresia tricúspide. Insisto, asimetría de cavidades con dominancia izquierda. Es decir, las cavidades izquierdas del corazón son más grandes que las derechas. Entonces, en este caso, el diagnóstico es una atresia tricúspide que suelen cursar con CIV, a pesar de la cual la cavidad derecha, es una cavidad ventricular derecha, suele ser muy pequeña y desde luego mucho más pequeña que la cavidad ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Por tanto, hay diferentes entidades que pueden ser responsables de esta dominancia izquierda por patología en el lado derecho del corazón. Y cuando la dominancia izquierda sea por patología del lado izquierdo, la única entidad que puede ser responsable de ello es la estenosis aórtica crítica, que tiene diferentes caras en función de cómo se comporte la válvula mitral, ¿de acuerdo? Estos tres niños que veis aquí tienen la misma patología, una estenosis aórtica crítica, pero tienen diferente aspecto en el corazón, como podéis comprobar, y esto depende fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, del momento evolutivo de la enfermedad, cuando hagamos el diagnóstico prenatal, y en segundo lugar, de cómo se comporte la válvula mitral. De tal manera que cuanto más insuficiente sea la válvula mitral, más grande va a ser el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y por tanto, mayor será la asimetría de cavidades con el lado derecho. Otra posibilidad que tenemos en el corte de cuatro cámaras es que no veamos las dos válvulas auriculoventriculares diferenciadas, tricúspide y mitral, correctamente separadas. Bueno, en el vídeo de la izquierda que está funcionando veis algo que seguramente os sonará a todos, la cardiopatía más emblemática dentro de este grupo, que es el canal auriculoventricular, donde hay una válvula auriculoventricular única producida por la fusión de las otras dos, el canal auriculoventricular de todos conocido. Otra opción diagnóstica en estos casos donde solamente veáis una válvula auriculoventricular es la anomalía de Epstein. Hay anomalías de Epstein extremas donde la válvula tricúspide se inserta tan cercana al ápex del corazón, del ventrículo derecho, que prácticamente ni se ve. De hecho, veis que prácticamente hay un corazón tricameral con una cámara única en el lado derecho y dos cámaras en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, también pensad en la posibilidad de que sea una anomalía de Epstein en estos casos, pero la ayuda la tendréis en que los septos, en estos casos, los septos están íntegros, a diferencia de lo que sucede en el canal auriculoventricular. Y por último, podemos tener este niño donde tenemos únicamente una válvula auriculoventricular, pero tenemos una ausencia completa del ventrículo izquierdo. Este niño tiene una atresia mitral y por eso únicamente vemos una válvula auriculoventricular.
Otra alteración detectable en el corte de cuatro cámaras es que veamos unos septos incompletos. Bueno, ya acabamos de ver el ejemplo del canal auriculoventricular, defecto del septo interventricular, defecto del septo interauricular y defecto del septo auriculoventricular o atrioventricular, lo que compone en definitiva el canal auriculoventricular. Más raros son estos niños, donde hay una CIA, solamente hay un defecto del tabique interauricular, con integridad del septo interventricular, lo que llamaríamos un canal auriculoventricular parcial, donde solamente tenemos defecto tipo ostium primum del tabique interauricular, o los muy conocidos defectos del tabique interventricular, que pueden estar en cualquiera de los componentes del septo, pueden ser únicos o múltiples, más grandes o más pequeños, algunos visibles en escala de grises, otros solamente visibles con Doppler color, pero en definitiva anomalías que podemos detectar en el septo interventricular de entrada, que son las anomalías que podemos ver en el corte de cuatro cámaras. Insisto en el septo interventricular de entrada, porque luego hablaremos un momento del septo interventricular de salida. Os recuerdo que el septo interventricular es una estructura tridimensional que no se analiza en su totalidad en el plano de cuatro cámaras y hay parte del septo interventricular que solamente se puede ver cuando exploramos los tractos de salida. Vamos a hablar un poco de los tractos de salida ya para acabar la clase y vamos a hablar fundamentalmente qué anomalías podemos ver en los tractos de salida siendo normal el corte de cuatro cámaras. Es decir, os he dicho antes que el corte de cuatro cámaras es un corte que es el que más cardiopatías permite detectar por sí solo. Pero es un corte que es insuficiente porque no permite detectar todas las cardiopatías. Y de hecho, hay cardiopatías muy importantes que solamente se pueden detectar si exploramos los tractos de salida. Y hemos de ser conscientes de ello. Es decir, hay alteraciones que solamente podemos ver si exploramos la salida de la aorta y la salida de la arteria pulmonar. Y aquí están de alguna forma resumidas y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a la cabeza una cardiopatía muy espectacular en su diagnóstico, la transporción de grandes arterias. Es decir, el niño que tiene una discordancia ventrículo arterial. Estos niños, la aorta sale del ventrículo derecho, la pulmonar del ventrículo izquierdo. Y como habéis visto al principio del vídeo, el corte de cuatro cámaras es rigurosamente normal. Volvamos a empezar. Fijaros, el corte de cuatro cámaras es absolutamente normal. No vais a poder detectar esta cardiopatía a menos que exploréis los tractos de salida. Aquí tenéis otro ejemplo, corte de cuatro cámaras normal, y solamente podréis detectar este problema si exploráis tractos de salida. Esta es la arteria pulmonar con sus ramas conectadas al ventrículo izquierdo, y ahora veréis la aorta conectada al ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Otro tipo de malposición de grandes arterias que solamente podemos ver si exploramos tracto de salida es la doble salida del ventrículo derecho. Fijaros, corte de cuatro cámaras normal, corte de cuatro cámaras normal, y este niño tiene las dos arterias conectadas al ventrículo derecho. Este niño tiene la anomalía que llamamos de Tausig-Link, que tiene una comunicación interventricular subpulmonar con los vasos en transposición y una coartación de aorta. ¿De acuerdo? Esta es una anomalía. La anomalía de Tausig-Link, su comportamiento postnatal es muy semejante al que tienen los niños con transposición con CIUV. Y en el vídeo de la derecha tenéis el niño que tiene también una doble salida del ventrículo derecho, pero con una CIUV de localización subaórtica y con los vasos normos relacionados, en cuyo caso la fisiología es muy semejante a la que tienen los niños con tetralogía de Fanot. En otros casos podemos tener asimetría del tamaño de los grandes vasos, es decir, que veamos con un corte de cuatro cámaras normal, por ejemplo, que la aorta es más pequeña que la arteria pulmonar. Bueno, pues si eso es así, pensad en dos cosas, en dos cardiopatías. O bien que el niño tenga una coartación con CIUV, en cuyo caso veréis una aorta pequeñita, una pulmonar grande, una aorta que acabalgará en un defecto del tabique interventricular y que tendréis que intentar generar en el corte sagital, perdón, la imagen del arco aórtico para comprobar la integridad del mismo. Fijaros, muy semejante a la coartación que os mostraba antes, un arco hipoplásico. O bien la otra opción, la interrupción del arco, que el arco esté interrumpido. Fijaros, un corte de cuatro cámaras normal. Cuando exploramos el tracto de salida vemos una aorta pequeñita con una CIUV subaórtica
Y estos son niños que tienen, y ahora vais a ver que aquí sí que la aorta está interrumpida, no vamos a ver, hay una parte del arco aórtico que no se visualiza, y la aorta sigue un trayecto vertical hacia el cuello del feto, pero no vemos el arco aórtico que hay entre habitualmente el tronco braquiocefálico y la subclavia izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, pensad, si veis asimetría de grandes vasos con aorta pequeña, pensad o en coartación con CIV o interrupción del arco. Si por el contrario, lo que está pequeño es la pulmonar, pensar también en dos cosas. O bien en un falot, o bien en el falot clásico, o bien en el falot con atresia pulmonar. En el vídeo de la izquierda tenéis el falot clásico. Un niño que tiene, se ve, creo que se ve muy bien, corte de cuatro cámaras normal, veis la aorta cabalgando en el tabique interventricular, está en la válvula aórtica, en la CIV subaórtica. Ya vais a ver la pulmonar pequeñita saliendo del ventrículo derecho y con un tamaño claramente diferente entre la aorta y la pulmonar. El falot clásico, comprobaremos que la válvula pulmonar es permeable. Mientras que en este otro niño, que es el falot con atresia pulmonar, la imagen de la aorta es muy semejante, pero tiene, a diferencia del vídeo de la izquierda, una arteria pulmonar mucho más pequeña y sobre todo, una válvula pulmonar atrética, de tal manera que no hay continuidad entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y el relleno de esta última va a depender de lo que le llegue desde el ductus arterioso, que es lo que vais a ver con Doppler color, aquí el relleno retrógrado ductus dependiente de la arteria pulmonar. En ocasiones veremos un único vaso saliendo del corazón, y una vez más, y no me importa ser pesado, pero es muy importante, fijaros, el corte de cuatro cámaras es normal. El corte de cuatro cámaras es normal. ¿Quién diría que este niño tiene una cardiopatía tan grave como esta, que es un tronco arterioso común, tiene una única arteria saliendo del corazón, de la cual sale la arteria pulmonar con sus ramitas? ¿De acuerdo? Tiene una única arteria principal que da lugar a la aorta y a la arteria pulmonar. Esto es un truncus arterioso, con un corte de cuatro cámaras absolutamente normal. Bueno, pues cuando veáis una única arteria saliendo del corazón, pensad en esta anomalía, en el tronco arterioso común, pero tenéis que hacer diagnóstico diferencial con esta otra, con el falot con atresia pulmonar, porque en estos niños en ocasiones es tan pequeñita la arteria pulmonar, puede ser difícil identificarla en escala de grises y podéis tener la duda de si es un truncus o es un falot con atresia pulmonar. En estos niños puede resultar de gran ayuda. De gran ayuda la utilización del Doppler color para reconocer el relleno retrógrado de la arteria pulmonar dependiente del ductus, cosa que en el tronco arterioso no sucede, porque en el tronco arterioso lo habitual es que no haya ductus arterioso. Por tanto, si veis alguna señal retrógrada cuando exploréis con Doppler color, como vais a ver aquí en este niño, esta señal roja que veis aquí no es más ni menos que el ductus arterioso rellenando la arteria pulmonar. Bueno, pues en este niño os inclinaréis por el diagnóstico de falot con atresia pulmonar y no por el de tronco arterioso común. Ya estamos acabando. Otras anomalías que podemos detectar con un corte de cuatro cámaras normal si exploramos los tractos de salida son la patología de las válvulas aórtica y pulmonar. Fijaros, ¿quién diría que este niño con este corte de cuatro cámaras tiene una cardiopatía? Iba a decir grave, no lo es, pero bueno, es una cardiopatía en definitiva detectable si hacemos las cosas bien, que es una estenosis pulmonar moderada grave. Fijaros, el aspecto de la válvula pulmonar es una válvula pulmonar que no abre en sístole, no desaparece en sístole, es una válvula pulmonar que se ve durante todo el ciclo cardíaco. Luego, con Doppler color, comprobaremos que hay una turbulencia en el flujo producto de esa displasia de la válvula pulmonar. Esto solamente lo vamos a poder detectar si exploramos correctamente las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Lo mismo le pasa a este niño. Tiene una estenosis pulmonar crítica o severa, donde la imagen de la válvula pulmonar es muy semejante a la que os mostraba en el vídeo de la izquierda, pero a la diferencia del niño de la izquierda, en este caso, el relleno del tronco pulmonar va a ser íntegramente dependiente del ductus arterioso. Vais a ver el Doppler color cómo rellena en rojo
del tronco pulmonar. En este caso hablamos de estenosis pulmonar crítica porque es ductus dependiente, ¿de acuerdo? No como era este caso, que era, no era ductus dependiente. Por tanto, insisto, cómo se pueden hacer bien las cosas o lo poco que cuesta hacer bien las cosas. Y por último, y estas son las dos o tres últimas diapositivas, una duda que se plantea con frecuencia es cuando veis esta imagen de CV subaórtica, ¿qué entidad puede ser responsable o qué cardiopatía es la que está detrás de esa imagen? Realmente hay muchas cardiopatías que pueden dar lugar a la misma imagen. Puede ser una CV simplemente, puede ser un falot, puede ser una doble salida del ventrículo derecho, puede ser incluso una interrupción del arco aórtico y que veamos la aorta cabalgando en el tabique interventricular, o puede ser incluso que veamos un único vaso saliendo del corazón acabalgando sobre un defecto del septo interventricular. Entonces, quiero daros algunas pistas de cómo enfocar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Muy sencillas para orientaros en el manejo de esta situación. Mirad, lo primero que tenéis que hacer cuando veáis esta imagen es preguntaros si hay continuidad o no entre la válvula mitral y la válvula aórtica. Es la primera pregunta que tenéis que intentar resolver. ¿La válvula mitral y la válvula aórtica tienen continuidad entre sí? Mirad, si hay continuidad entre la válvula mitral y la válvula aórtica, es decir, que tenéis una imagen semejante a esta, esta es la válvula mitral y aquí está la válvula aórtica, veis que están unidas las dos, básicamente tendréis estas dos opciones. O bien es un falot o bien es una CIV de salida aislada, ¿de acuerdo? Pero si por el contrario no hay continuidad, entonces, de tal manera que hay una banda fibrosa de tejido, como veis aquí en blanco, esta banda blanca que veis que se dispone entre la válvula mitral y la válvula aórtica, que están separadas, entonces el diagnóstico es doble salida del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Si se pierde esta continuidad, ya no es un falot, nunca va a ser un falot, será una doble salida del ventrículo derecho. Para aclarar si es un falot o es una simple CV de salida, la última pregunta que tenéis que haceros es la siguiente. ¿Hay estenosis pulmonar? Bueno, está claro, si hay estenosis pulmonar, estamos ante un falot. Es decir, tenéis que explorar el ventrículo derecho, tenéis que explorar la arteria pulmonar, ver qué tamaño tiene la válvula pulmonar, ver qué tamaño tiene la arteria pulmonar y explorarla con Doppler color y Doppler pulsado. Y si hay estenosis, estamos ante un falot. Si por el contrario, no hay estenosis pulmonar, el tamaño de la válvula pulmonar es normal, el tamaño de la arteria pulmonar es semejante al de la válvula, al de la aorta, y el Doppler color y el Doppler pulsado son normales, muy probablemente estamos ante una simple CV de salida, ¿de acuerdo? Pero, por prudencia, os recomendaría que en estos niños hicierais un seguimiento durante el embarazo, porque algunos de estos niños que en semana 20-22 los etiquetamos de simple CV de salida, acaban comportándose con el paso de las semanas o incluso postnatalmente como un falot leve. Acaban desarrollando una estenosis pulmonar que por lo general es leve. Por tanto, seguirles, porque el diagnóstico puede variar con el paso del tiempo. Y por eso algunos autores, estas CVs de salida, las incluyen dentro del espectro de la tetralogía de falot. Habitualmente son tetralogías de falot benignas, que muchos catalogan como el falot rosado, no falot cianótico, no falot azul, sino falot rosado, pero en definitiva es un diagnóstico que puede variar con el paso de las semanas. Bien, con este repaso he intentado, no sé si lo habré conseguido, pero al menos he intentado demostraros que es posible seguir siendo los que éramos durante la pandemia. Es verdad que nuestra vida ha cambiado y probablemente ya nunca vuelva a ser como era anteriormente. Ya no sé si tendremos que seguir llevando mascarillas de por vida, espero que no. Probablemente durante un tiempo sí, pero os aseguro que es posible seguir haciendo una buena medicina fetal a pesar de la pandemia. Tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestras embarazadas, pero insisto, también tenemos que proteger a nuestros fetos y tenemos que tener la seguridad de que podemos seguir haciendo buenos diagnósticos prenatales a pesar de esta pesadilla que la vida nos ha hecho pasar.
Y con esto acabo. Ahora estoy abierto para vuestras preguntas y os agradezco de nuevo vuestra atención durante esta clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. De verdad, la plática estuvo espectacular, me encantó. Y hay algunas preguntas y varias felicitaciones en la parte del chat. Entonces, vamos a proceder a leer las preguntas. La primera es del doctor Raúl Valdés. Él dice que pregunta que no entiendo bien. Si en tu ciudad no tienes laboratorios para PCR, pacientes por interrogatorio sospechosas de COVID, ¿qué hacer? Me imagino que quieres saber todas estas dudas. Muy bien. Por ejemplo, nos ha pasado varias veces a lo largo de la pandemia pacientes que venían a hacerse la ecografía morfológica de la semana 20 o el cribado del primer trimestre, que en el momento del interrogatorio nos comunicaban que tenían síntomas que podían ser sugestivos de tener el coronavirus. En ese momento, a esa paciente le hacíamos, la derivábamos a la sala de exploración especial y a la vez el mismo ecografista que lleva el traje de protección individual que os mostraba antes en la imagen, que tiene protección integral, ese mismo ecografista hacía la toma del exudado nasofaríngeo para hacer la determinación de PCR. Si esa paciente clínicamente se encontraba bien, saturaba bien, la saturación de oxígeno era correcta y el número de respiraciones por minuto era inferior a 21, esa mujer se la derivaba a su casa y se la comunicaba por teléfono al cabo de las horas, cuando se tenía el resultado del test de la PCR. Si la PCR era positiva, a la paciente se la seguía telefónicamente y se la llamaba todos los días a su domicilio para asegurarnos que clínicamente se encontraba bien. Y si durante ese seguimiento telefónico se identificaba algún indicio de que pudiera estar deteriorándose, se la hacía venir al hospital para ver cómo saturaba y eventualmente incluso hacer una radiografía de tórax para ver si tenía una neumonía o no. Muy bien, muchas gracias. También el doctor Jorge Pierbón nos pregunta, frente a una dominancia derecha por hipoplasia de cavidades izquierdas o por una coartación de aorta istmo en cuatro cámaras, ¿usted tiene algo que las diferencie? La pregunta es magnífica y la respuesta es pésima. Es decir, a día de hoy lamentamos no tener todavía una capacidad exacta de poder discriminar el falso positivo del verdadero positivo. Es decir, cuando vemos una asimetría de cavidades con dominancia del lado derecho y sospechamos una coartación de aorta, no tenemos una capacidad total de poder discriminar el paciente o el feto que realmente tiene una coartación del que es un verdadero positivo. Podemos apoyarnos en varias cosas, pero no podemos discriminar 100% quién es quién. De tal manera que a todas estas pacientes las seguimos recomendando que den a luz en un centro terciario donde haya cardiología pediátrica y eventualmente incluso cirugía cardíaca. Es decir, preferimos tener falsos positivos, es decir, niños que finalmente se confirme que no tienen coartación, que tener falsos negativos. Porque si a esta mamá la tranquilizamos falsamente diciendo que su hijo muy probablemente sea una asimetría fisiológica y dan a luz en su hospital de origen, y en ese hospital de origen no tienen los recursos necesarios para poder tratar a la criatura correctamente, estamos exponiendo a ese niño a un problema muy grave. Por tanto, es preferible tener un falso positivo que un falso negativo. Pero realmente lo que estamos desarrollando y esperamos tener resultados pronto es en el desarrollo de modelos multiparámetro con varios parámetros cardíacos que nos ayuden a discriminar mejor quién es quién. Y en ese sentido, la estructura anatómica que más ayuda a discriminar un verdadero positivo de un falso positivo es el istmo aórtico. De manera que es raro encontrar un verdadero positivo donde el niño tenga un istmo aórtico que tenga un tamaño de un Z-score mayor de menos 2. Es decir, es muy raro que un feto tenga una coartación de aorta si el istmo aórtico
tiene un Z-score de menos 1, de 0 o mayor. Es decir, habitualmente los verdaderos positivos tienen Z-score de mismo menores de menos 2, es decir, menos 3, menos 4, menos 5. Es la estructura anatómica, digamos, más informativa en términos de coartación de aorta. Perfecto. También tenemos otra pregunta. Esta es anónima. Nos felicita, bueno, te felicito a ti por la exposición que es espectacular. Y pregunta, ¿podría poner otra vez la diapositiva general de las patologías de los tractos de salida con corte de cuatro cámaras normal? Gracias. Me imagino que la pasaste muy rápido. Pide poner esta. Quizás no dijiste, Úrsula, que la presentación está grabada y se colgará en el Del Wolfson Club. Voluson Club. Tal vez sí, pero bueno, aprovecho para comentarles que este webinar se está grabando y se va a poner en el Voluson Club. Va a tardar unos días porque es un proceso un poquito más lento, pero ustedes con su acceso al Voluson Club ahí van a poder disfrutar de esta conferencia. Ahí está la diapositiva. Muy bien. Tenemos otras preguntas. ¿Pero había alguna pregunta con relación con esta slide? No, simplemente pide que se vuelva a poner. Yo creo que Vale. no alcanzó a repasar el doctor o a ver todas las opciones. Tenemos otra pregunta. ¿En qué corte vemos los defectos del septo intraventricular de entrada y qué cortes los defectos del septo de salida? Muy bien, bueno, el septo interventricular de entrada se analiza particularmente bien en el corte de cuatro cámaras. Quizás la limitación que tiene el corte de cuatro cámaras para la detección de estos problemas es en su proyección apical, porque es bien conocido que la porción perimembranosa del septo interventricular de entrada es muy delgadita y quizás en la semana 20 puede dar la sensación de que que hay un defecto en el septo interventricular de entrada en su porción más próxima a las válvulas auriculoventriculares. Por eso mostraba en la presentación que el septo interventricular en su proyección lateral, que es el vídeo que estoy mostrando ahora en el lado derecho, esta proyección lateral tiene la gran ventaja de que permite explorar mejor digamos, esta porción del septo. Los ultrasonidos están chocando perpendicularmente contra el septo, a diferencia de lo que sucede en el vídeo de la izquierda, donde a veces da la sensación de que allí hay un defecto, ¿no? Esta proyección es mucho peor para la exploración con Doppler color de los tractos de entrada por el ángulo Doppler, pero es mucho mejor para explorar el septo interventricular de entrada en su porción perimembranosa. Para la exploración del septo interventricular de salida, como su nombre indica, tenemos que explorar los tractos de salida y lo que tenemos que hacer es generar fundamentalmente, y es el corte más informativo, el plano de cinco cámaras. Es decir, cuando vemos la aorta saliendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es el vídeo que mostraba ya más al final de la presentación, el corte de cinco cámaras, que era donde podemos ver esta CV de salida. Esta CV muy probablemente, salvo que sea de gran tamaño, no se va a poder ver en el tracto, en el septo, digamos, en el corte de cuatro cámaras. Muy bien. Un doctor también nos pregunta si recomiendas pruebas invasivas en cardiopatías. Siempre pruebas invasivas en cardiopatías. Agradezco la pregunta, es una muy buena pregunta. En ese sentido, el diagnóstico depende mucho de qué cardiopatía hayamos detectado. Miren, hay algunas cardiopatías cuya asociación con las alteraciones cromosómicas es prácticamente nula. Es verdad que en medicina uno no puede ser nunca muy categórico, pero lo cierto también es que, por ejemplo, en transposición de grandes arterias, en ventrículo único, es excepcional encontrar anomalías cromosómicas. Entonces, uno ha de valorar el riesgo de la prueba invasiva con el riesgo de anomalía cromosómica. Nosotros particularmente, en el caso de transposición de grandes arterias, no ofrecemos estudio de cariotipo, porque no se encuentra nunca nada. Pero ya no es que no lo ofrezcamos nosotros, tampoco lo ofrecen los pediatras cuando el niño nace, porque
el niño se comprueba que por lo demás es un niño absolutamente normal. Entonces, nunca se va a encontrar nada relevante en el estudio del cariotipo. Por tanto, es un estudio que no es necesario hacer. Esto sé que choca con lo que se hace en algunos hospitales donde el estudio del cariotipo es sistemático cada vez que se hace un diagnóstico de una cardiopatía. Yo, insisto, supedito el estudio al tipo de cardiopatía que hayamos detectado. Es verdad que en la mayoría de las cardiopatías hay que hacer el estudio del cariotipo, pero no en todas. Muy bien. La doctora Silvia nos pregunta, ¿cuáles son las claves para evaluar y medir el istmo aórtico? Gracias por la pregunta. El istmo aórtico se puede analizar en dos proyecciones. En una es más sencillo, que es el corte de, digamos, podíamos, si queréis, vuelvo a algún vídeo donde podamos verlo bien, porque una imagen, como siempre, vale más que mil palabras. Por ejemplo, utilizando este mismo vídeo, a ver si consigo pararlo justo en el momento que quiero. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Vale. Por ejemplo, si yo paro, a ver si consigo pararlo justo aquí, en el plano de tres vasos y tráquea, uno puede medir bien el istmo, ¿no? Uno puede medir bien el istmo aórtico. Por ejemplo, aquí, mediríamos aquí el istmo aórtico, en la proyección más cerca del vértice de la V, donde convergen aorta y ductus arterioso, uno puede medir el istmo aquí. Y es lo más sencillo, digamos, es el corte en el que más sencillo resulta medirlo. Sin embargo, el corte en el que con más precisión se mide el istmo aórtico es en el corte sagital del arco aórtico. Es justo donde se identifica perfectamente dónde desemboca, voy a intentar rescatarlo en alguno de los vídeos que os he mostrado, por ejemplo, en el vídeo de la coartación que os mostraba anteriormente, dejadme que lo encuentre. Vale, aquí se mide, lo estáis viendo bien la presentación, se sí, mide con sí. Auténtica precisión anatómica dónde está el istmo. Sabéis que el istmo es el tramo de aorta que hay entre la salida de la subclavia izquierda y la desembocadura o sea, y la unión del ductus con la aorta, es decir, este tramo de aquí. Entonces, digamos, donde mejor se identifica el istmo aórtico es en este plano, porque en el plano axial, en el plano del tres vasos y tráquea, no sabemos bien qué porción del istmo estamos midiendo. Y como el istmo se afila, cada tramo, cuanto más cerca, digamos, está a la aorta descendente, más fino es. Y precisamente es la última porción del istmo lo que hay que medir. Por tanto, respondiendo a la pregunta, donde más fácil es medirlo es en el corte de tres vasos y tráquea. Donde más preciso es la medición, donde más precisa es la medición es en el corte sagital del arco aórtico. Muchas gracias. El doctor Palermo de Argentina nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de muerte fetal cuando un feto tiene falot? Si es un falot aislado, por debajo del 5%. Ok. También pregunta el doctor Palermo si tiene experiencia en el tratamiento intrauterino de atresia aórtica o pulmonar crítica. Y también se incluiría foramen oval restrictivo. Bien, sí, bueno, experiencia, digamos experiencia, lo que podemos decir experiencia, hay únicamente un centro en el mundo que puede presumir de tener experiencia en terapia cardíaca intrauterina, que es el centro del Hospital de Niños de Boston, porque es el único hospital del mundo que reúne unos números que le permitirían decir que tienen experiencia. Los demás, únicamente podemos decir que somos... bueno, pues que tenemos algunos números que en efecto que hacemos algunos procedimientos, pero la N acumulada a día de hoy no es una N, digamos, enorme. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en mi país, la mayor parte de las parejas a las que ofrecemos terapia cardíaca la desestiman y suelen preferir la interrupción del embarazo. En cualquier caso, sí hacemos procedimientos
Y lo que podríamos decir es que en el lado izquierdo los procedimientos únicamente son posibles en el caso de la estenosis aórtica crítica. No podemos tratar niños con atresia aórtica. En la atresia aórtica no hay válvula y no es una opción perforarla, porque únicamente es posible técnicamente hacerlo cuando la válvula existe como tal, es decir, que exista una estenosis aórtica, que ha de ser severa, por supuesto, para poderlo hacer. Los resultados nuestros, que están publicados y por tanto disponibles en la literatura, indican que conseguimos unas tasas de circulación biventricular de en torno a un 30-35%, pero pagando un alto precio en términos de mortalidad fetal. Es un procedimiento muy agresivo y precisamente en eso estamos trabajando hoy en día, en intentar reducir la mortalidad a expensas de identificar mejor los candidatos idóneos para hacer el procedimiento e intentar también mejorar la técnica utilizando material de menor calibre para poder acceder al corazón del feto. En el caso del lado derecho también tenemos experiencia, hemos tratado a algunos niños, también hemos publicado nuestra experiencia y por tanto está disponible en la literatura. Es mejor incluso que en el lado izquierdo, porque son procedimientos que el feto tolera mejor en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y tenemos un porcentaje muy alto de circulaciones biventriculares después de una valvuloplastia pulmonar intrauterina. Y por último, en el caso de la atrioseptostomía, hemos tratado únicamente dos pacientes, con los dos con un corazón izquierdo hipoplásico y los dos con un foramen oval restrictivo. En un caso únicamente hicimos una perforación con balón del tabique intraauricular. En otro niño colocamos un stent que permaneció de forma permanente entre las dos aurículas, pero los dos fetos lamentablemente fallecieron. Muy bien, tenemos dos preguntas más. ¿En qué corte sería más fácil detectar la ventana aortopulmonar? Buena pregunta también. La ventana aortopulmonar no la he explicado porque por cuestión de tiempo. De hecho, está puesta entre las cardiopatías que uno puede detectar cuando exploramos, digamos, los tractos de salida, el defecto del septo aortopulmonar, ¿vale? Esta es la llamada ventana aortopulmonar. Bueno, es otra de las cardiopatías que solamente puede verse si exploramos los tractos de salida. Y habitualmente se ve precisamente cuando exploramos o el tracto de salida del ventrículo izquierdo o el derecho, o incluso en el corte de tres vasos y tráquea. Depende de la magnitud, del tamaño de la ventana o de incluso de la localización de la misma, ¿no? Pero digamos que el corte que resulta más informativo es precisamente ese corte donde vemos de forma prácticamente simultánea aorta y pulmonar, y donde podemos ver que existe un defecto entre las mismas que permite que la sangre pase de la arteria pulmonar a la aorta, porque en definitiva el cortocircuito a través de la ventana habitualmente es desde el lado derecho al lado izquierdo. Es como funciona a efectos prácticos, como si fuera el ductus arterioso, es decir, el cortocircuito a través de la ventana es del lado derecho al lado izquierdo. Muy bien, y por último la doctora Isabel Corrales nos pregunta, ¿la petición de arrays en cardiopatías incrementa el rendimiento diagnóstico en anomalías genéticas? Indudablemente, indudablemente, pero el incremento se concentra fundamentalmente en aquellas cardiopatías que sabemos que tienen asociación con cromosomopatías. Es decir, si por ejemplo sabemos que un 20% de los niños que tienen una tetralogía de Fallot tienen un cariotipo anómalo, sabemos que si en vez de hacer un cariotipo convencional hacemos arrays, el diagnóstico de anomalías se incrementa en un 5%, es decir, a un 25%. Y en algunas cardiopatías incluso más. Es decir, se detectan más anomalías haciendo arrays que haciendo un cariotipo convencional. Esto es así, pero es así no solamente para cardiopatías, sino para el conjunto de las malformaciones congénitas del feto. Pero eso también quiero que quede claro. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacían antes respecto a si hacer cariotipo sistemáticamente o no. Haciendo arrays a los niños que tienen transposición de grandes arterias, no detectamos más problemas que antes. Es decir, los niños que se benefician de hacer arrays son los mismos que antes se beneficiaban de hacer un cariotipo completo. Entonces, lo que hacemos con los arrays es detectar más anomalías, pero estas anomalías se concentran en los niños que ya sabemos que son los que concentran el mayor número de anomalías.
Ok, y bueno, hay otra pregunta en la parte del chat. Dice, si vemos la salida de grandes vasos en paralelo como rieles, si observamos la salida de la pulmonar y de la aorta en forma de rieles de tren, ¿en qué patología podemos pensar? Qué buena pregunta. Le preguntaría yo a la pregunta que le, a la, al, al que me hace la pregunta, le preguntaría yo a él, ¿en qué pensaría usted? Es la doctora Elena Andrade quien preguntó. Elena, ¿qué cardiopatías contemplas tú cuando ves eso? Activa tu micrófono si quieres. No sé si puede, estén bloqueados, pero tal vez sí Ah, pueda. bueno. Bueno, básicamente hay cuatro cardiopatías que Ella pueden cursar. pone algo como Y raspo, pero no sé qué sea. Vale, bueno, pues yo respondo. Transposición de grandes vasos. Ah, yo creo que se equivocó cuando escribió. Perdón. Vale, muy bien. Pues mira, Elena y el conjunto de la gente que todavía está escuchándome, hay cuatro cardiopatías en las que es posible ver los vasos en paralelo. Nada menos que cuatro, es decir, no solamente en la transposición de grandes arterias. También se puede ver vasos en paralelo en la doble salida del ventrículo derecho. También se pueden ver vasos en paralelo en la transposición corregida de grandes arterias. Y por último, también se pueden ver vasos en paralelo en el ventrículo único que tenga los vasos en transposición. Por tanto, cuando veáis los dos vasos, como decía Elena, en rieles, como si fueran en cañón de escopeta, como si cursan en paralelo, pensad en cuatro cardiopatías, no solamente en la conocidísima transposición de grandes arterias. Pueden ser cuatro cardiopatías, ¿de acuerdo? La transposición corregida, sabéis que se acompaña de discordancia aurículo-ventricular. Por tanto, la aurícula derecha conecta con el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda con el ventrículo derecho. Y esto es muy fácil de ver, incluso en el corte de cuatro cavidades. El ventrículo único, como su nombre indica, hay un único ventrículo y por tanto es muy fácil de distinguir respecto a la transposición de grandes arterias, por así decirlo, simple. Y por último, en la doble salida del ventrículo derecho, habitualmente vais a ver no solamente un defecto del tabique interventricular, sino que además las dos arterias conectan fundamentalmente con el ventrículo derecho. A diferencia de la transposición simple de grandes arterias, donde la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta del derecho. Por tanto, resulta relativamente fácil hacer diagnóstico diferencial. Pero insisto, los vasos en paralelo se pueden ver en cuatro cardiopatías, no solamente en una. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. A todos los que estuvieron con nosotros durante esta hora y media, les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que por los horarios es a veces difícil coincidir, por eso esto los estamos grabando para ustedes, porque creemos que en estos momentos es muy importante pues estar reaprendiendo o confirmando conocimientos, sobre todo para tener una mejor atención a las pacientes en esta situación de COVID. Y muchas gracias, Alberto, por compartirnos toda esta información, todo tu conocimiento. Y bueno, el resto de preguntas y agradecimientos que tengo aquí también te las voy a hacer llegar para que las tengas, todo lo que estaba tanto en el chat como en las preguntas y respuestas, porque nos pusieron muchas felicitaciones a tu plática. Muchísimas gracias y pues. Muchas gracias a otra vez allí por la invitación, a todos por vuestra paciencia, por la presentación y, en fin, a todos los que os habéis conectado a este webinar. Muchas gracias, sinceramente. Muchas gracias. A todos, buena tarde. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.